se está acercando la Navidad, el día más importante del año. Ya estamos casi listos, aunque todavía nos quedan bastantes preparativos aquí en Laponia, en el país de Papá Noel. Puedo contarte que la fabricación de regalos de Navidad va a todo tren. Durante la mágica noche de Navidad, ¿qué haría yo sin mis renos? ¿Entiendes por qué cuido de ellos todo el año? En otoño, cuando caen los primeros copos de nieve, les damos atención especial y mucho espacio para moverse. Y a medida que se acerca la Navidad, paso cada vez más tiempo con ellos, dándoles liquen de reno, su plato favorito. La Navidad se acerca y mis duendecitos están al acecho. Si prestas atención, incluso podrás verlos por la ventana. Pero tienes que actuar rápido. Los duendes me informan de las acciones y comportamientos de cada niño. Gracias, Kilbo. Aquí hay algunos informes sobre los niños de México. Mis duendes hacen un seguimiento de cada niño para que así pueda ver si se han portado bien o no. Es una gran tarea y una gran responsabilidad para mis duendes. De hecho, guardo aquí en mi oficina los libros que te conciernen. Está aquí. A ver, ¿te portaste bien o no durante este año? ¿Dónde está tu nombre? ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Ah! Puedo ver que hiciste un gran esfuerzo este año para portarte bien. Eso está muy bien. Tú sigue así. Mis duendes y yo hemos leído las listas de deseos de los niños y hacemos todo lo posible para ofrecer sorpresas agradables a los niños que se han portado bien. Pero recuerda algo importante. No podemos traerte todo lo que deseas. El espíritu de la Navidad y los buenos momentos con la familia y los amigos, eso es lo importante. La Navidad son muchas tareas para un viejito como yo. A veces, cuando el trabajo se vuelve demasiado pesado, me relajo junto a la chimenea e incluso duermo una siestecita. Conviene darse un respiro y descansar. Cuando tomo mis pequeños descansos, mi duende Kilbo se ocupa de las fogatas en el país de Papá Noel. Kilbo es un verdadero maestro del fogón. Bueno, ya he hablado mucho de mí. Se acerca la Navidad y tengo que ir a alimentar a los renos. Y recuerda, pórtate bien. Nos vemos. ¡Hasta pronto! Oh.
15, 59 plus 10, you coming in Finland to Laponia, to Santa Claus Land. Many thanks, Merry Christmas time to you and Happy New Year. 73, no, no. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hoy es 25, día de Navidad. Bueno, cuando veáis este vídeo me imagino que ya habrá pasado, pero intentaré editarlo antes de Nochevieja, para que lo podáis ver. Espero que os esté gustando el vídeo. Es el primer año que nos felicitamos los radioaficionados de aquí, del centro de la isla de Mallorca y alrededores, o hasta donde hayamos podido llegar con 50 vatios, pues nos felicitamos las fiestas. Y la verdad que, bueno, salieron unas 18 estaciones, nos contactamos ahí, nos felicitamos, un poquito antes de la hora de la cena, de la Nochebuena, de 7 a 8, y el año que viene lo repetiremos también, ¿eh? Nos ha gustado mucho y ha sido muy, muy enternecedor. Luego también Santa Claus ha acordado de los radioaficionados y nos ha mandado un mensaje de unos 5 minutos, ¿eh? Y me consta que hay niños que lo han estado escuchando, que les ha gustado mucho, ahí por la parte de Sawyer. Un saludito a Raúl y a su nena. Y bueno, y nada más. Seguimos viendo el vídeo, no me quiero extender mucho. Que paséis unas felices Navidades y bueno, y que os guste el vídeo. Ha sido un pequeño detalle para despedir el año ya con vosotros. Estamos con 922 suscriptores, creo. Y eso lo encuentro genial, no me lo puedo creer. Venga, muchas ganas, buena radio para todos y felices fiestas. Bueno, perdonadme que se me olvidó y no quiero que se me olvide dar las gracias a todos los que habéis colaborado con esta idea y a los que habéis tenido la amabilidad de grabar un poquito de vídeo y mandármelo y demás. El Ricardo, EA6LU, quiero no dejarme a nadie, EA6 Alpha November Yankee, EA6TH, EA6 Oscar Mike, EA6 Alpha Foxtrot Zulu, ¿quién más? EA6 Alpha Oscar Zulu, José, su pareja Marisol, ¿quién más? Bueno, en fin, todos los que han podido estar a la escucha, EA6 Víctor Eco, en fin, todos los que estabais en frecuencia, unas 18 estaciones. No me quería cerrar el vídeo sin saludarlo y nombrar los indicativos de ellos. Y alguno más que habrá por ahí que bueno, que se me queda en el tintero. Pero bueno, está. Darle las gracias a todos ellos también. Venga. Soy Eco Alpha 6 Tango Hotel, me encuentro en el norte de Mallorca, en el puerto de Alcudia. Hoy tenemos un día fantástico, sobre 17 grados. Y bueno, os mandaba este pequeño mensaje a todo el canal para desearos, bueno, una feliz Navidad y unas buenas fiestas a todos los Eco Alphas, Eco Charlies, Eco Bravos, en general todo el mundo. Que tengáis unas buenas fiestas, un próspero año nuevo. Y desearos a todos que, bueno, que tengamos muy buena propagación, que podamos hacer buenos DX, estas activaciones que van a venir en el 2022, que tengamos muy buenas condiciones en general. Así que a todos mando un abrazo a todos y desearos lo mejor. Feliz Navidad desde Mallorca. Soy Eco Alpha 6 Tango Hotel 73. Saludos, un abrazo. Hola, buenas. Soy Eco Alpha 6, Alpha November Yankee. Mi nombre es Richard, desde el centro de la isla de Mallorca. Os deseo felices fiestas
y feliz año 2022. Que la propagación sea buena. Un abrazo para todos. Vale, Ricardo, yo no te escucho, pero bueno, que Joaquín te pase por ahí mis saludos y que tenga y te pase también que pases una buena fiesta y una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Venga, adelante. Que el año mejor, el año que viene sea mejor que este. Un fuerte abrazo a todos, amigos. Cuidaros, sobre todo cuidaros. Andaban. Oscar India, CA6 Alfa Lima Radio. Vale, venga pues. EA6 Alfa Lima Radio, EA6 Oscar India. ¿Alguien que quiera saludar ahí a Enrique? Adelante. Bueno, ¿qué os ha parecido la idea
de hablar, bueno, de escuchar un mensajito de Papá Noel desde el Círculo Polar Ártico, desde Rovaniemi, Finlandia. Nos ha mandado ese mensajito y luego, si escucháis, hay una, había una estación activa el día de Navidad y a 6 Oscar Mike y a 6 Alpha November Yankee se los pudieron trabajar. Y ahí pongo un fragmento del QSO con Oscar Mike también. Una lástima, yo estaba trabajando y no pude trabajar esa estación. Bueno, pues nada, simplemente despedirme del año. Que tengáis muchísima, muchísima salud el año que viene y bueno, y todos los años. Que seáis muy felices, que hagáis mucha radio, que la radio nos une, la radio crea amistades. La radio es un hobby cojonudo, ni más ni menos. Venga, muchachos, pues nada, lo dicho, feliz Navidad y próspero año nuevo, porque creo que ya los siguientes vídeos ya vendrán dentro del año siguiente. Medida podamos ir editando. Ya sabéis que hay problemitas por aquí de salud y bueno, medida se pueda, iremos poniendo algún que otro vídeo. Quiero dar las gracias a todos los que habéis colaborado conmigo en este año y en este último vídeo también, ¿eh? Ya los he nombrado, TH, el Richard, en fin, todos y todos los que colaboraron, los que entraron, esas 18 estaciones que entraron a saludarnos el día de Nochebuena para felicitarnos la Navidad ahí en 145, 425 en FM. Pues nada más. Venga. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Chao. Nos vemos.